Muy buenas chavales y caramelo, y estamos en Rainbow Six. Amigos, hoy vamos a hacer una guía que llevo mucho tiempo queriendo hacer, pero por una cosa u otra no he hecho: cómo jugar con escudos. Además, en esta guía, aparte de deciros todas las ventajas y desventajas que tiene jugar con escudos, os voy a hacer también literalmente la guía de Bleach, de Montaña y por último de Fuze, que son los tres escudos que tenemos actualmente en ataque. No voy a meter a Clash, ya que Clash no pertenece a este grupo de escudos, aunque sí lo tenga, ¿vale? Igualmente, si queréis que haga una guía de cómo jugar contra escudos, y ahí sí que incluiré obviamente a Clash, dejadme un buen reto de 3000 likes, ¿vale? Si llegamos a ese reto de 3000 likes, meteré esta guía de cómo jugar contra escudos. Aunque no me engañaros, seguramente si no llegamos la voy a hacer también, porque es algo que quiero hacer, ¿vale? Pero bueno, mi gente, ahora sí que sí, vamos a ver todo lo que tienen los escudos. Para empezar, como muchos ya sabéis, actualmente los escudos corren todos con los escudos de frente, es decir, que nunca van a estar de manera de frente al descubierto como antiguamente, que se descubrían toda la cara y todo eso, todo el cuerpo, etc. No, actualmente corremos con los escudos por delante. Esto nos va a facilitar, obviamente, el poder acercarnos mucho mejor al enemigo, ya que la única parte como tal que se nos va a ver mientras corremos es, si acaso, las piernas. Algo muy bueno que tienen los escudos con respecto a los anteriores es que actualmente con los escudos se apunta mucho más rápido. Y al apuntar mucho más rápido, tú obviamente vas a ganar ese tipo de tradeos que antiguamente pues podrías perder en ese 1 versus 1. Lo malo de esto, sí, apuntas mucho más rápido, pero no puedes disparar desde cadera. Antiguamente sí es que se podía, hoy en día ya no se puede disparar desde cadera. Pero esto lo han, digamos, surtido un poco con, como ya he dicho, ese apuntado mucho más rápido del arma y obviamente con los golpes cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque actualmente cuando pegas golpes cuerpo a cuerpo no te expones. Además, cuando pegas golpes cuerpo a cuerpo ya no mata instantáneamente como antes, sino que uno, te tira al suelo, y dos, te quita 65 de vida por cada vez que te pega impactos cuerpo a cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente con dos impactos cuerpo a cuerpo de un escudo a cualquier operador lo vas a dejar injure. Algo bastante top que tienen también es que ahora atraviesan las barricadas de un solo golpe, por así decirlo. No hace falta que estén abiertas las barricadas como tal, que estén a un solo golpe para que puedan saltar sobre ellas, sino que una barricada perfecta la podemos atravesar de una, pudiendo hacer obviamente entradas muy agresivas y muy rápidas sin que el enemigo sepa que estamos siquiera cerca. Obviamente todo lo que está diciendo es bueno, pero también tiene counters, ¿vale? Tiene cosas negativas, como por ejemplo, cuando vas con un escudo tu vista ahora es mucho más reducida que antes. Antiguamente el escudo estaba mucho más abierto, era mucho más limpia la vista que tú tenías, pero ahora tienes todo mucho más reducido, haciendo que sea igual un poco más claustrofóbico el utilizar escudos. Pero bueno, si nos ponemos en la lógica, es normal, ¿no? Al final te estás cubriendo prácticamente al completo con un escudo, no esperes que encima puedas ver perfectamente todo como si no llevaras nada. Es normal, amigos. El movimiento obviamente es un gran counter para este tipo de operadores por el hecho de que, pues oye, si no podemos movernos, no podemos flanquear, no podemos ponernos a cubiertos, no podemos dejar a alguien en solitario acorralado como tal, y es por eso que tanto operadores como Melusi, Lesión y obviamente Alambres pues te van a ralentizar, ¿vale? Incluido el tema C4, temas de explosiones, obviamente le hacen bastante counter. Igualmente, como ya sabéis, las granadas de impacto fueron nerfeadas y ahora las granadas de impacto hacen mucho menos daño. Obviamente a los escudos más de lo mismo. Y además, no solo le hacen poco daño, sino que también no le afectan tanto como antes. Pero bueno, eso lo veremos adelante, amigos. Algo que no mucha gente sabe y que pusieron en esta última actualización a los escudos es que han metido fuego de supresión a los escudos. ¿Qué es esto? Muy sencillo. Cuando tú estás con un escudo y te disparan al escudo, no vas a poder correr y moverte con la normalidad que podrías correr antes. Porque a esto se le llama, bueno, lo he llamado yo, la verdad, fuego de cobertura. O mejor dicho, fuego de supresión. Este fuego de supresión lo que hace es que literalmente cuando tú ves un escudo, empiezas a dispararle, llega un momento en que ese escudo está suprimido como tal, y va a hacer que obviamente el escudo empiece a escuchar unos pitidos, y va a hacer que obviamente la persona que esté usando ese escudo va a empezar a escuchar unos pitidos y no va a poder correr. Esto se llama ese fuego de supresión. Por eso os he comentado que al final, si tú tienes un escudo quieto, un escudo ralentizado, empiezas a dispararle, vas a hacer que ese escudo no pueda correr, porque encima le empiezas a disparar al escudo, se queda con ese fuego de supresión. Y quedarse con ese fuego de supresión es mucho más lento, y al ser mucho más lento es mucho más fácil de matar, porque vas a poder conseguir atacar a esos puntos más débiles que tienen los escudos. Algo también a tener en cuenta, ya he dicho que el tema de las explosiones les afecta mucho, pero no a todos les afecta de la misma manera. Es decir, o mejor dicho, dependiendo de cómo estés posicionado frente a esa explosión, te va a hacer más o menos daño. Por ejemplo, un counter bastante grande que tienen los escudos son los capcan. Bueno, en resumen, cualquier trampa, pero en este caso una trampa explosiva es bastante counter. ¿Por qué? Está situada en un marco de una puerta o de una ventana, entras, explotas si estás muerto. ¿Qué ocurre? Si vas a entrar en una puerta en la que hay un capcan y miras a ese capcan de frente con el escudo puesto, esa explosión te va a hacer mucho menos daño que si te comieras el capcan, por ejemplo, de manera normal. Es decir, con el escudo de frente, tienes ahí la trampa a la izquierda, te explota y te da toda la explosión, lo que viene siendo en tu parte física del cuerpo. Pero si te pones a mirar con el escudo hacia esa trampa, vas a ver que te va a reducir y mucho el daño.
Eso la verdad es que está bastante bien hecho. Y oye, siempre que no podáis como tal evitar una trampa de Capcom por el motivo que sea, vamos a poner lo que sea, ¿vale? Si tú miras hacia esa trampa explosiva, te va a hacer mucho menos daño. Igualmente te va a seguir haciendo daño, eso no podemos evitarlo, ¿vale? Que por cierto, ¿cuáles son los puntos más débiles que tienen los escudos actualmente? Pues bien, si ponemos un escudo de pie, ya sea un montaña, un fuce o un blitz, obviamente los puntos débiles son las piernas. En este caso, quitando a montaña cuando tiene habilidad activada, que no se le ve absolutamente nada en ese aspecto. Pero los puntos débiles como tal de un escudo son las piernas. Vais a tener que intentar ir siempre a dispararle a las piernas. Es por ello que cuando juguéis con un escudo, lo que vais a tener que ir haciendo es ir avanzando. En el momento que veis que os está disparando, os agacháis. En el momento que veis que deja de disparar, seguís corriendo. Os empieza a disparar, os agacháis, intentáis avanzar un poquito mientras vayáis ahí andando. Y en el momento que veis que está de espalda, podéis literalmente coger, quitar el escudo y empezar a disparar. Y algo también bastante guapo del tema de los escudos es que pueden recargar, pueden lanzar tanto granadas, tanto pens, tanto humos, lo pueden hacer a cubierto, ¿vale? Por ejemplo, Fuce, en el momento que ponen la carga de racimo en la pared, lo activa totalmente a cubierto detrás del escudo, al igual que si tú te pones a disparar habiendo apuntado, puedes recargar detrás del escudo totalmente a salvo. Esto, como ya he comentado, se puede hacer tanto al recargar el arma, tanto al tirar las pens, tanto al lanzar humos, totalmente a salvo detrás del escudo. Por cierto, gente, a diferencia, por ejemplo, de montaña, si tiene el escudo desplegado, si a Bleach o a Fuzo le pegan un golpe cuerpo a cuerpo de frente al escudo, le van a romper la guardia. Es en ese momento en el que te rompe la guardia siendo tú el escudo, te va a abrir el escudo y va a aprovechar el atacante para justamente ponerse a disparar, incluso pegarte cuerpo a cuerpo, ¿vale? Es en ese momento donde tú, el escudo, al que le han roto la guardia, tienes que girarte para poner el escudo que te acaban, digamos, de abrir, justamente poner el escudo mirando hacia ellos, ¿vale? Para intentar que no le den a tus puntos débiles, que en ese momento es absolutamente todo el cuerpo. Esto con montaña también se hace, pero tened en cuenta que si montaña tiene el escudo desplegado, no le van a romper tanto la guardia, ¿vale? Es lo bueno de todo esto. Ahora sí, gente, principales counters que tienen los escudos. Uno de los mayores counters que tienen, obviamente, son los explosivos. Como ya he comentado, si tú a un explosivo lo miras de frente a la hora de detonar, ese explosivo te va a hacer menos daño, ya sea la trampa de Capcom, ya sea un C4, aunque te digo que si estás muy cerca del C4, poco puedes hacer, ¿vale? Pero bueno, puedes intentar salvarte justo en el momento que te tiene el C4 mirar hacia ese C4, pero de hecho, si estás muy cerca te mata igualmente, ¿vale? De hecho, estoy viendo justamente ahora un ejemplo en el que estoy pusheando a un tío que justamente me tira un C4, no me quedo expuesto dándole la espalda, y en el momento que sé que va a detonar el C4, porque se le ve la mano como está sacando, literalmente me doy la vuelta para tener el C4 justamente de frente al escudo, así salvarme la vida y acto seguido matar a esa persona que ha tenido la mala suerte de encontrarse un pedazo de jugador con un escudo. Lo siento mucho, recluta, no era tu día, lo siento, otra vez será. Más counter que tienen los escudos, obviamente personajes como Oryx. Oryx lo que te hace que literalmente te va a romper la guardia, pero te va a romper la guardia del palo que te va a tirar al suelo, ¿vale? En el momento que te tira al suelo estás totalmente jodido porque encima tienes muy poca cadencia, tienes muy poca, sí, vamos a decir así, cadencia de disparo, apenas tienes una pistola, encima estás totalmente descubierto, literalmente eres una ballena ahí esperando a que la cacen, la verdad. Otro de los grandes counters que tiene obviamente es Ela. ¿Por qué Ela? Por el hecho de que cuando tú te comes una mina Grismod, la mina de Ela lo que te va a hacer es que literalmente te va a abrir por completo la guardia. Cuando me refiero a que te va a abrir por completo la guardia, es que literalmente se va a poner todo tu cuerpo al descubierto, ¿vale? Al igual que ocurre con la explosión del C4 y con las explosiones en general, por ejemplo, con Echo más de lo mismo, también se te abre la guardia al completo, ¿vale? Algo que no he comentado es que con la granada de impacto no se te abre tanto la guardia, ¿vale? Si te tiran una granada de impacto como tal siendo un escudo, te va a abrir la guardia, sí, pero no se te va a abrir tanto, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta. Igualmente, si podés evitar entrar en una posición en la que haya una mina Grismod situada en el marco de la puerta, bueno, en el lugar donde vais a entrar, si podés evitar entrar por ahí, mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque el momento que vayáis a entrar estáis muerto, ¿vale? Porque si entráis, os coméis esa mina, se os rompe la guardia, el enemigo literalmente va a poder mataros como le dé la gana, ¿vale? Por eso, en ese tipo de situaciones, sabéis que hay una ELA, os podéis llevar unas granadas pen, ¿vale? Para justamente evitar que, bueno, vais a entrar por una posición, habéis droneado, hay una mina ahí y no podéis romperla de ninguna manera, le tiras la mina pen en el momento que vayas a entrar y listo. Ten en cuenta que tienes 10 segundos para avanzar y quitarte del alcance de la mina, que suele ser bastante grande. Otro counter que tiene también los escudos, los lesion, ¿vale? ¿Por qué los lesion? ¿Por qué los pinchos? Porque los pinchos te van quitando vida gradualmente si no te los quitas. Esto sobre todo le jode a Bleach, ¿vale? O le fastidia a Bleach porque siempre suele ser un personaje que vaya en solitario. Con montaña y Fuce no, porque como vamos a ver justamente ahora, se suelen jugar acompañados de otros jugadores, es decir, acompañados de otros aliados. Con Bleach, si estás pusheando a una persona, te comes una mina de lesión, si el jugador que estás tú persiguiendo, si el jugador al que perseguías es inteligente, como sabe que no puedes correr, ya que te acabas de comer ese pincho y el pincho te impide correr, es decir, o te quitas el pincho o literalmente tienes que matar a esa persona. ¿Qué es lo que va a esperar el otro? Va a mantener la distancia, va a esperar a que te vayas a quitar el pincho, porque además se nota mucho, se escucha mucho cuando te va a quitar el pincho siendo un escudo, va a venir y te va a matar, ¿vale? Pero eso es un gran counter, ya que todo lo
solo que te reduzca la velocidad y encima, ya no solo te reduzca la velocidad, sino que encima te quita vida, te va a hacer mucho counter. Tanto Mel Lucy, tanto Clash también le hace mucho counter a los escudos, porque también le va a romper un poco la guardia a los escudos. Además, también le va a quitar vida poco a poco y sobre todo lo va a ralentizar. En resumen, gente, cualquier defensor que lo que te haga sea ralentizarte, te dé con explosivos, ya sea por ejemplo un Capcan, o te rompa la guardia, ya sea con un eco o con una Ela, te va a hacer mucho counter, ¿vale? Ahora bien, visto ya todo esto, que al final son reglas generales de los escudos, vamos a ir a paso a paso con cada uno de ellos. Vamos a empezar por Montaña, mi personaje favorito como tal dentro de Rainbow Six Siege. Un escudo que literalmente puede ser totalmente invulnerable de frente con su habilidad activada. ¿Por qué totalmente invulnerable con la habilidad activada? Porque algo que no he comentado es que uno de los puntos también negativos de todos los escudos es la altura. Un escudo siempre va a ser visible en su parte superior, es decir, en su cabeza, desde la altura. Aunque tú estés mirando con el escudo hacia arriba, si esa persona está justo encima tuya, te va a ver la cabeza porque no está bien implementado eso en el juego, ¿vale? Aunque tú estés mirando hacia arriba, tú realmente no miras hacia arriba, te está viendo todo el cabezón que tiene, te lo está viendo el defensor. Pero bueno, a lo que veamos, ¿de qué manera se utiliza Montaña? Ahora que Montaña puede correr de frente, al igual que todos los escudos, literalmente como se utiliza este personaje es siendo, uno, un personaje soporte, ya que siempre han nacido así, para ser un personaje support, para ayudar al equipo a ir limpiando zonas, y más ahora que literalmente puedes correr con el escudo de frente, puedes hacerlo mucho más rápido. Y para explicarlo todo mucho mejor, lo que vamos a hacer es meternos en una partida como tal y así poder ver todo mucho mejor. La clave con Montaña y en resumen con los escudos es tener al enemigo siempre de frente, porque si nos ve, aunque sea un poco de nuestro lateral, ya estamos al descubierto y podemos ser matados muy fácilmente. Un ejemplo muy claro, vamos a atacar esta posición en la que ellos suelen estar aquí arriba, defendiendo la zona de servidor, la zona de dinero, y lo primero que vamos a hacer es obviamente romper esta puerta. ¿Cómo se rompe la puerta con los escudos? ¿Podríamos romperlo de frente? Podemos romperlo de frente. Lo malo que, como ya sabéis, justamente ahí arriba tenemos una superficie en altura, por tanto, esto se rompe siempre desde lateral, como veis. Podemos pegar golpes con cualquier posición y exponernos, y entonces en el momento que nosotros vayamos a exponernos, nos metemos el escudo. ¿Para qué? Para ver absolutamente toda la visión. Como ya sabéis, ahora podemos tener una vista de 180 grados de lo que hay a nuestro alrededor, ¿vale? Espero yo que desde esta misma posición podemos ver absolutamente todo lo que tenemos. Ahora bien, sabemos que hay una persona allí situada. Lo que no vamos a hacer es, ¿tenemos aquí una escalera? ¿Vamos a ir de frente a la escalera? No, ¿vale? Siempre hay que estar de frente hacia el enemigo, ¿vale? Y sobre todo hacia el enemigo más letal. ¿A qué me refiero con todo esto? Digamos a ese enemigo que puede matarte más fácilmente que cualquier otro. Ya sea porque, uno, tenemos a un enemigo bastante alejado, pero luego tenemos a uno aquí muy cerca. Lo más probable es que este tío pueda matarme mucho más rápido y fácil que el que está allí. Por tanto, si tenemos uno aquí, un enemigo, y otro allí, lo que vamos a hacer es, uno, para empezar, tenemos el Sedax de normal. ¿Podemos llevar el Sedax? Sí, pero ten en cuenta que podemos morir. Por tanto, el Sedax lo quedamos fuera. Tenemos aquí un enemigo y allí otro. Lo que vamos a hacer literalmente es no dar la espalda a ninguno de los dos. Vamos a ir subiendo la escalera mirando obviamente de frente a ellos, ¿vale? Una cosa que suele ocurrir mucho aquí es que aquí suelen poner trampas de Frost. Lo bueno que ahora mismo con esta vista 380 grados podemos ver lo que hay exactamente. En el momento que este tío nos está siguiendo, imaginaros que, oye, Caramelo, vale, ahora mismo acabas de subir por la escalera, pero hay un tío arriba y otro aquí. ¿No te vas a quedar encerrado? Sí. Algo que tenéis que cumplir siempre es la regla de el enemigo siempre tiene que estar de frente a vosotros. No dejéis jamás que un enemigo esté delante vuestra y otro se quede detrás, porque en ese momento estaréis muerto, porque mientras tú te defiendes de otro, el otro te puede matar por la espalda. Por tanto, aquí lo normal mientras pusiéramos esto es que mientras vosotros vais avanzando, una persona está con vosotros detrás. Mientras que vosotros vais así avanzando, mientras este tío está aquí, el otro está por aquí abajo. ¿Qué ocurre? El que está aquí fuera con vosotros os va a ayudar, ¿vale? Ya que tiene que estar cubriendo. Debería matar a este tío, y en el momento que este que está aquí en la pasarela, que suele ser una Zami, literalmente lo que vamos a hacer es, uno, lo que va a intentar hacer el tío es pegaros cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque si os pega un golpe cuerpo a cuerpo os va a romper la guardia. En ese momento que os rompa la guardia estaréis totalmente indefenso, no podréis disparar, no podréis pegar cuerpo a cuerpo, no podéis hacer absolutamente nada. Por eso lo que tenéis que mantener también es las distancias, ¿vale? Obviamente, él va a intentar pegaros de primeras. Lo que tenéis que intentar ganar vosotros es ese primer tradeo, ese primer combate. Él va a intentar pegaros, vais corriendo, que veis que os dispara, os agacháis. Literalmente, después de ir aquí, literalmente vais contra él, que ya, veis que está muy cerca. Directamente le pegáis golpe cuerpo a cuerpo, y en el momento que le pegáis golpe cuerpo a cuerpo, lo tiráis al suelo y a todo seguido lo rematáis en el suelo, ¿vale? Tiene un par de segundos hasta que puede hacer algo en el momento que está en el suelo. Ganamos esta posición, ¿vale? Porque aquí de normal suele estar abierto una línea de disparo. Ganamos esta posición, esperemos que la gente venga detrás nuestra, se pone aquí a abrir la derecha tal y cual. En el momento que hayamos abierto tanto la brecha como esto, aquí ya estaremos totalmente a cubierto, ¿vale? Tendremos esta zona totalmente asegurada. Y lo que vamos a hacer es una cosa, si tenemos nosotros el Seda, saltamos por aquí. Nada más saltar, obviamente tenemos que meternos el escudo para que ellos nos den
lo mínimo posible. Este va a ser nuestro movimiento máximo, ya que siempre va a haber una persona en esta posición y siempre suele haber una persona por esta posición, al igual que otra gente para aquí haciendo disparos y tal. Por lo que vamos a hacer una cosa, una de dos. Si nosotros plantamos, tenemos que plantar siempre de espaldas al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos a plantar, nos ponemos el escudo en la espalda. Es por ello que, imaginaros que nosotros queremos plantar y sabemos que hay un enemigo. Obviamente, vamos a plantar justo en esta posición, vamos a plantar mirando hacia allá. ¿Para qué? Para que el escudo se ponga en nuestra espalda, para que cuando el tío este venga desde aquí, se ponga a dispararnos y lo primero que vea sea nuestro escudo. Ya tenga que dar un pequeño rodeo, incluso tirarse al suelo o acercarse demasiado, ¿vale? Pero bueno, para eso tenemos a nuestros compañeros cubriendo todo eso. Que nos encontramos a alguien uno versus uno. Siempre, y digo siempre, tenemos que tener a ese enemigo de frente. Y lo que nos interesa a nosotros es la distancia. Cuanto menos distancia haya entre el enemigo y nosotros, mucho mejor, porque los escudos son muy fuertes cuerpo a cuerpo, ¿vale? Porque sí, apunta muy rápido y tal, en comparación que antes, pero nos pueden ganar ese radio, nos pueden ganar ese PvP, ¿vale? Por tanto, que tenemos aquí un enemigo, lo que nos interesa a nosotros es acercarnos cuanto más mejor, ¿vale? Cuando ya estemos a un alcance, que nosotros veamos que podemos matarlo, lo que vamos a hacer es, nos vamos a quitar el escudo, lo siguiente que vamos a hacer es, nos agachamos para que el tío no nos pegue en las piernas y acto seguido correr y pegar cuerpo a cuerpo, ¿vale? En ese momento lo habremos tirado y de ahí empezaremos a pegarle. Ahora bien, que queremos no matarlo porque acabamos de plantar y lo que queremos literalmente es aguantar el tiempo. Siempre, digo siempre, vamos a tener con montaña el escudo equipado, o mejor dicho, desplegado. Y lo que vamos a hacer es mantener, como veis, tenemos aquí un puntito justamente en el medio, vamos a mantener a ese tío justamente de frente, siempre, ¿vale? Vamos a intentar movernos siempre alrededor suya. Él es el enemigo, nosotros tenemos que estar literalmente dando, ya no solo vueltas alrededor suya, sino más bien que nunca jamás nos tome la espalda, porque él lo que va a querer hacer es, uno, pegarnos golpes cuerpo a cuerpo, y aunque se nos vaya a romper un poco la guardia al tener el escudo desplegado, será prácticamente mínimo, ¿vale? Igualmente, cuando os pegue, os venís hacia un lateral, porque en el momento que él os pegue un golpe cuerpo a cuerpo, el escudo se viene un poco de lado. En ese momento, corregís la posición para que nunca tengáis un punto débil hacia él. Y por supuesto, jamás le deis la espalda, siempre miradlo de frente, ¿vale? Siempre, 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 siempre tenéis que estar mirándolo de frente. Que el enemigo es esta T porque es un Decepticon. Se le mira de frente siempre, ¿vale? Siempre. Que vemos que queda poco tiempo ya una vez que ha sido plantado el Sedax y ya podemos ir a matarlo. Entonces sí, entonces cogemos y nos acercamos lo máximo posible y directamente golpe cuerpo a cuerpo. Y hasta luego Megadron, ¿vale? Así de sencillo. Vais a ver un buen ejemplo justamente ahora de cómo jugar con un montaña en una posición, una situación como esta. Voy a meter a tope. Ahí, ha muerto a Maru. Vamos a derrotarse un poquito. Vale, bien, perfecto. Vale, sí. Tenemos que tener este ladito, ¿vale? Vale, este lado controlado. Es clear, papá. Es clear. One on your left, un ping. Ping, ping. ¿Ves? Vale. Voy a meter a este lado. Gracias. Buah, menos mal que me he girado, si no me revienta, tú. Qué barbaridad. ¿Qué es? Valkyrie tiene C4, me va a matar. Vale, perfecto. Bien, bien. Vale, hay que guardar tiempo, No hay problema, amigo. No hay problema, se mira de frente. Si no hay algún tipo de error. Vale, quiero mirar el tiempo que me queda, porque esto lo quiero matar. Cuando no haya tiempo que me pueda pegar. Vale. Ahora mismo ya podía poner, porque ahora ya no tiene tiempo. Algo que he comentado, el tema del equipamiento con montaña. Es muy sencillo y voy a explicar qué se utiliza en cada caso o por qué se utiliza, ¿vale? Tenemos, obviamente, dos armas. Obviamente las dos armas son pistolas, tenemos la P9 y la Magnum. Esto es un poco a gustos colores. Igualmente, yo en mi caso, ya que siempre vas a estar en desventaja numérica, es decir, siempre vas a estar 1 versus 2, 1 versus 3 con los enemigos, lo suyo es, al no poder disparar desde cadera, tener cuantas más balas en el arma mejor, ¿vale? Como veis ahí abajo, tenemos 16 balas por cargador. Sin embargo, con la Magnum tenemos apenas 6. Que sí que es cierto que esta quita 78, esta quita 45, ya. Pero en un momento de tensión en la que obviamente vas a poder fallar balas, yo personalmente siempre elegiría la P9, ¿vale? Y además la P9 le meto el láser, que en este caso el láser lo que hace es que apuntes mucho más rápido, y el silenciador. ¿Por qué el silenciador y no el freno de boca? Porque realmente las pistolas no suelen tener ningún tipo de retroceso. El no tener retroceso, ¿para qué ponerle esto? ¿Vale? Le pones un silenciador y así cuando estás disparando a un enemigo o lo que sea, el enemigo realmente no sabe desde dónde le disparan, el compañero del que estás disparando no sabe desde dónde le están disparando. Es decir, puedes hacer bastantes cosas y oye, que realmente no tiene ninguna desventaja usar un silenciador, ¿vale? Por lo tanto, silenciador siempre en las pistolas. Y
ahora vamos con los dispositivos. Tenemos tanto paints como humos como cargas de munición pesada. En el momento que no tengáis brecher o queráis entrar vosotros por una posición que sabéis que no va a ayudaros nadie a abrir, literalmente cogéis la plancha, ¿vale? Que vuestra intención es la de ir a plantar, que suele ser la gran mayoría de los casos, literalmente lleváis el bote de humo. ¿Para qué? Para, obviamente, como ya sabéis, vosotros tiráis los dispositivos a cubierto. En este caso, tanto el humo como la paint la tiráis de manera totalmente segura, sin tener que exponeros. Lo más seguro es, literalmente, despejas una posición, tiras el humo en las posiciones donde sabes que va a venir el enemigo para que ellos no vean, te pones a plantar de espalda a ellos y listo. Y por último, las paints. ¿Por qué son buenas las paints? Porque hacen bastante counter a uno de tus counters más peligrosos, que son obviamente los C4. Los C4 son literalmente el counter más grande que tienen los escudos. Y montaña, obviamente, también. ¿Qué ocurre? Como voy a enseñaros justamente en el ejemplo de ahora, lo que voy a esperar es que me pongo a plantar. Sé que me van a tener que tirar C4 porque viendo los enemigos que hay, sé que hay bastantes C4 todavía disponibles. Y lo que hago es, me quito el escudo. Es decir, no despliego el escudo por completo, ya que si tengo el escudo desplegado por completo no puedo utilizar mis dispositivos. Lo que hago es, me quedo agachado, espero que me tiren el C4 en el momento que sé que va a explotar, o mejor dicho, que se pega en una superficie de ese C4, tiro mi paint contra el suelo. ¿Para qué? Para que obviamente la paint desactive ese C4 y me haya salvado de ese C4 durante unos 10 segundos, que es lo que tarda en desinhibirse ese C4. Pero bueno, gente, en resumen, montaña literalmente es eso, ¿vale? Es tener al enemigo siempre de frente. Es un personaje que, a diferencia de Blitz, que vamos a verlo justamente ahora, es un personaje más pausado, digamos más soporte. No tienes que ser tan agresivo al jugar con él, ya que al tener esa habilidad tan potente de poder literalmente cubrirte tanto los laterales como la parte superior, te convierte en un personaje mucho más, como su nombre indica, una montaña. Es por ello que lo normal literalmente es estar la gran mayoría del tiempo con el escudo desplegado. Cuando vayáis despejando habitaciones y cuando sepáis que no hay peligro como tal, te pones a correr con él para obviamente así no perder tanto tiempo. Que os empezáis a meter en una zona de peligro, vuelta al escudo desplegable y más de lo mismo. Despegamos habitaciones, despejamos habitaciones, siempre con el enemigo teniéndolo de frente. Si vais a comprometer vuestra vida sabiendo que hay un enemigo de frente y otro a vuestra izquierda, no entréis, ¿vale? Es así de sencillo. Las reglas son, los enemigos siempre de frente. Si vas a entrar a una habitación pero vas a tener a un amigo en la espalda en el momento que entres, no lo hagas porque vas a morir y eres un personaje bastante útil para todo esto. Pero bueno, amigos, pasemos a Blitz. Como estamos viendo justamente por aquí, gente, a diferencia de Montaña, que Montaña es un velocidad de 1 y salud de 3, es decir, tiene mucha vida, Blitz no, ¿vale? Blitz es un blindaje medio, tiene un blindaje de 2, mejor dicho, una salud de 2 y una velocidad de 2. Es algo más rápido que Montaña y obviamente al ser algo más rápido que Montaña y debido a su habilidad, lo que nos interesa con Blitz es pegarnos lo máximo contra el enemigo y, por supuesto, si puede ser 1 versus 1, mejor. ¿Tiene counters? Obviamente tiene counters. Como por ejemplo, ¿cuál es el counter más fuerte que tiene actualmente Blitz? Warden, ¿vale? ¿Por qué? Porque Warden es inmune a las cegaciones, a las cegadoras. ¿Y qué es lo que hace Blitz? Justamente eso, cegar. Otro counter que en este caso es contra todos los escudos, Oryx. Pero bueno, eso es para otro momento. Vamos a ver el equipamiento y dependiendo de esto, pues vamos a actuar de una manera u otra, ¿vale? Como ya sabéis, tenemos, en este caso solamente tenemos la P12. Le vamos a meter el silenciador y el láser, misma razón que con Montaña. Y dispositivos tenemos dos, tanto humos como cargas de munición. Yo de normal utilizo Blitz con cargas de munición. ¿Por qué? Porque suele ser un personaje que suelo utilizar para ir literalmente lurkeando, es decir, buscando las kills por el mapa yo en solitario. Y es por ello que necesito tener vías de escape o vías de poder meterme mucho más fácil a ciertas habitaciones. Y es por ello que para mí las cargas de munición son perfectas. ¿Que puedes igualmente meter botes de humo para querer ir a plantar y tal? Sí. O incluso ya no solo para querer ir a plantar, ya mismamente para cubrir tu posición mientras estás avanzando. Pero bueno, esto ya es independiente, ¿vale? En mi caso, yo lo he dicho, cargas de munición porque me gusta ir en solitario, poder ir abriendo habitaciones, así me voy comiendo el enemigo y todo ese tipo de cosas, ¿vale? A diferencia de Montaña, nuestro escudo es mucho más pequeño. Es por ello que tenemos que jugar de manera diferente. Y es por ello que vamos a tener que estar constantemente cubriéndonos las piernas cuando vayamos a avanzar hacia el enemigo. ¿Por qué? Porque obviamente ya sabéis que corremos de frente al enemigo. Cuando avanzamos se nos pueden ver los hombros y es por ello que tenemos que estar pillando siempre las máximas coberturas posibles. Vamos a hacer todo esto en un ejemplo, ¿vale? Aquí en partida. Imaginaos que ya hemos droneado esto. Imaginaos que no hemos droneado directamente de frente. Lo primero que hacemos es, vale, imaginaos que hay un enemigo allí. Lo que vamos a intentar hacer es obviamente intentar no ponernos demasiado, ¿vale? Imaginaos que tenemos que avanzar hasta allí porque allí está el enemigo, ¿vale? Vamos a intentar siempre cubrirnos las piernas. En el momento que el tío no nos esté mirando, ¿vale? Vamos a avanzar. Como veis, esto nos puede hacer de cobertura. Por tanto, mientras que estemos por aquí, vamos corriendo hacia el enemigo con el escudo de frente a él, ¿vale? En el momento que vayamos ya pasado, como veis, esta cobertura que nos deja de dar, pues esa cobertura, sigamos avanzando, ¿vale? Consejo o dato, mejor dicho, dato con Blitz. Puede cegar a un enemigo que esté hasta 7,5 metros de distancia, ¿vale? Si pasa de los 7 metros y medio de distancia como tal, no lo vas a cegar, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué distancia hay aquí? 8 metros. Yo ahora mismo cego un enemigo que esté, mejor dicho, de aquí a la puerta. Yo ahora mismo cego un enemigo que esté de aquí a la puerta, no se va a cegar, ¿vale? Como ya he comentado, obviamente cada uno tiene sus reglas.
reglas. La regla de Bleach es que ciega como tal a todos los operadores que estén de frente, ya sean aliados o ya sean enemigos. Ahora, tiene un alcance máximo. Ese alcance máximo como tal es de 7,5 metros. Además, cuanto más lejos esté del escudo de esa persona que acabas de cegar, menos tiempo le va a durar la cegación, ¿vale? Por tanto, imagínate que está a 6 metros. Tú le ciegas a esa persona, vale, la vas a cegar, pero ten en cuenta que la vas a cegar durante muy poquito tiempo. Y lo mismo para cuando tú quieras llegar hasta él, porque está corriendo, el tío está viendo perfectamente, ¿vale? Por eso, lo más recomendable con Bleach es cegar. Si puedes, cuanto más cerca mejor, ¿vale? Que lo puedes cegar literalmente a bocajarro. Como veis, tenemos 4 cegaciones. Puedes permitirte pegar una a cada operador y te faltaría como tal una para matar a uno, pero bueno, me refiero. Puedes, digamos, malgastar tu cegación con alguien, ¿vale? Ya que si, oye, si te llevas una persona, dos personas por ronda, está más que perfecto. Ahora, imaginaros que el enemigo es ese pin 1 como tal, ¿vale? Vamos a acercarnos lo máximo posible. Vamos a intentar siempre, y digo siempre, que no nos pegue en las piernas. Y por ejemplo, gente, si vemos que no estás tirando un C4, porque eso se ve claramente, porque literalmente se ve en la mano, se escucha el sonido y tal, en el momento que empieza a despegar como ese velcro del C4, es el momento que tenemos que empezar a dispararle. Si estamos muy cerca, podemos llegar a intentarlo, pero siempre va a ser la mejor opción literalmente dispararle a la cabeza, ¿vale? Porque ya sabéis que aunque nosotros le vayamos a pegar cuerpo a cuerpo, lo mismo esa persona le ha dado al interruptor justamente antes de que le pegáramos con ese cuerpo a cuerpo y podemos morir, ¿vale? Porque el C4 estallaría igualmente. Por lo tanto, en el momento que estemos ahí y vemos a la persona que está despegando ese velcro del C4, directamente disparamos. Y vamos a intentar disparar siempre a la cabeza, ya que ya sabéis que un disparo a la cabeza es muerte. Y como acabamos de ver, tenemos 16 balas. Aunque demos una, se acabó para él, ¿vale? Igualmente, tenemos aquí el enemigo, nos estamos acercando. Y del momento que estemos literalmente a bocajarro, cegación. Nunca atacáis de frente igualmente, ¿vale? Aunque esa persona esté cegada, aunque ataquemos de frente y tal, intentad atacar siempre desde un lateral, porque lo primero que va a hacer esa persona es disparar hacia el frente, o ya no solo disparar de frente como tal, sino lo que va a hacer es intentar pegar un golpe cuerpo a cuerpo, ¿vale? Si vosotros estáis atacando de frente, cuando esa persona está cegada, lo que va a hacer él es, aparte de disparar, va a pegar el golpe cuerpo a cuerpo en la dirección en la que os ha visto la última vez, o va a romper la guardia y esto sigue. Después de hacer eso, lo que va a hacer es volver a disparar. Os puede matar, ¿vale? Por eso, el momento que estéis en la persona, lo que vais a hacer es ir desde un lateral, ¿vale? Porque él va a disparar todos los disparos de frente. Él se ataca golpe cuerpo a cuerpo, va a ser de frente, y por tanto lo que vamos a hacer es atacar desde un lateral. En este momento, golpe cuerpo a cuerpo, acto seguido lo rematamos en el suelo. Es la manera más sencilla de utilizar a Bleach en este aspecto, ya que tenemos que sacar ventaja a nuestra cegación. Porque la gente se piensa que, ah, bueno, no, está cegado, me he matado cegado, qué mala suerte. A ver, mala suerte no, al final es algo lógico. A ti cuando te cigan, ¿qué es lo primero que haces? Uno, o disparar. Dos, si está muy cerca, lo que haces es pegar golpe cuerpo a cuerpo, y acto seguido directamente ponerte a disparar en la dirección en la que te acaba de cegar, obviamente, el Bleach. Por eso, lo mejor es Bleach, lo que hacen es literalmente te ciegan, rotan un poco hacia un lateral, ya puede ser izquierda o derecha, ¿vale? En el momento que roten, golpe cuerpo a cuerpo, está abatido en el suelo y se remata como tal. Por cierto, lo comento, cuando vayáis a hacer esto de lo cegáis y rotáis hacia un lateral, igualmente, la primera regla de escudos, el enemigo siempre de frente, ¿vale? Que lo tenéis justamente aquí, nada de coger y hacer así, ¿vale? Más que nada porque un tiro random nos mata, ¿vale? Si lo tenemos de frente, directamente desde un lateral, ¿vale? Que está aquí, lo cegamos desde este lateral, pumba, de lado y rematado. Al suelo, se acabó la amenaza. Siguiente. Vamos avanzando, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Que está por aquí, vale. Como veis, o como habéis estado viendo, no sé si lo habéis notado, que veis que hay un posible ángulo donde puede estar el enemigo. Lo que hacemos es a cubierto, ¿vale? A cubierto, ¿vale? Que está allí, vale. A por él, taca, 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 taca. Salimos a una nueva posición, a cubierto. Esto nos va a hacer de cobertura, podemos correr un poquito. Vamos cogiendo, vamos siempre entre coberturas, ¿vale, gente? Siempre de coberturas, ¿vale? Siempre que tengamos una línea clara de lo que hay de frente, corremos perfectamente sin ningún tipo de peligro. ¿Que no sabemos lo que hay? Vale, nos agachamos, ¿vale? Mucho cuidadito. Vale, ¿está allí el enemigo? Vale, vamos a ir desde la posición. Como veis, nos vamos a estar cubriendo todo el rato con las coberturas por el camino. Nueva habitación que no sabemos qué es lo que hay, nos agachamos justamente. Mucho cuidadito por aquí. Vamos así absolutamente todo el rato. Escaleras, intentad evitar siempre estar abajo de las escaleras, porque como ya he dicho, se os ve todo el almendro, ¿vale? Toda la cabeza desde arriba. Aunque vosotros estéis mirando hacia arriba, en R6 no funciona así la cosa, ¿vale? Es decir, aunque vosotros estéis mirando directamente hacia esa posición, se os va a estar viendo la cabeza, ¿vale? Porque realmente esto no ve el enemigo. El enemigo literalmente ve como si tú estuvieras así, ¿vale? Y estando así se te ve todo el almendro, ¿vale? Así que eso tenéislo muy en cuenta. En una posición así de baja, igualmente, nunca os agachéis porque os verá todavía más la cabeza. Lo que os interesa a vosotros es, obviamente, el máximo. Lo que os interesa a vosotros es literalmente el mínimo de distancia entre él y tú, ¿vale? Cuanto menos distancia, menos posibilidades de que te peguen en la cabeza, que es tu punto más vulnerable, en este caso las alturas. Vais subiendo, va por aquí. Imagino que está pensando el enemigo. Va hacia arriba, no podéis agacharos porque os tenéis por aquí, ¿vale? Si el tío está en esta posición, y además este tipo de escaleras que es tan alta, lo más seguro para vosotros es literalmente que no vayáis a por él, ¿vale? A no ser que si veis que el tío está corriendo, entonces sí, vais a por él. Pero si veis que el tío os está piqueando, no vayáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento que os agachéis, os pega la cabeza. Si no os agacháis, no os pega la cabeza, pero os pega las piernas. Así que intentad evitar el máximo posible las escaleras, ¿vale? Pero bueno, gente, de momento habéis visto la diferencia entre un montaña y un Bleach.
y bastante notorias, ¿vale? Con montaña eres mucho más soporte, mucho más tranquilo, vas literalmente holdeando más cosas, vas intentando despejar habitaciones de una manera más pausada, con apoyo de equipo. Y con Bleach es todo lo contrario, ¿vale? Es un personaje mucho más rápido, es un personaje que te sirve para eliminar absolutamente todos los operadores enemigos que haya en el equipo contrario, siempre y cuando estén en un 1 versus 1, obviamente. Y sí, obviamente, Oris te hace counter, Warden te hace counter, pero igualmente no deja de ser un escudo contra una persona. Por mucho que tú intentes cegar a un Warden, ese Warden va a ser inmune por el tema de la habilidad. Da igual, vais a seguir la misma regla, ¿vale? No vais a poder cegarlo, pero igualmente el golpe cuerpo a cuerpo lo tiras al suelo, acto seguido, sacas el arma y lo matáis, ¿vale? Pero bueno, gente, hemos pasado de un personaje support, como era Montaña, a un personaje más bien entry fragger, es decir, para llevaros todas esas primeras kills. Con Bleach, un cazarromer en toda regla. Un Fuze, de los tres, es el peor escudo, ¿vale? Igualmente, mi recomendación, Fuze tiene dos pedazos de arma. Una es la pedazo de ametralladora, la LMG, ¿vale? Que tiene un porrón de balas, y la otra es el AK, de las mejores armas que para mi gusto están en el juego. Un escudo aquí con él no merece la pena, ¿vale? Porque ¿qué ventajas tiene tener este escudo? Realmente no tiene lo mejor de Montaña, que es, Montaña tiene un pedazo de escudo que te da mucha más seguridad, y no tiene lo mejor de Bleach, que es esa cegación. Literalmente es un pequeño escudo balístico, muy pequeñito, que encima tampoco te da ningún tipo de ventaja contra enemigos muy cercanos, como podría ser Bleach, a la hora de cegar. Igualmente sigue exactamente las mismas reglas. Su equipamiento, como ya hemos dicho, si vais a coger a Fuze con escudo, tened en cuenta que es el peor de los tres, es el más pequeñito y no te ofrece realmente ninguna ventaja. Igualmente, gente, como ya sabéis, con el tema de los escudos, cuanta más balas tenga, mejor, ¿vale? Porque al final sí que es cierto que ahora puedes recargar detrás del escudo y esto no es tan descarado, ¿vale? Así que bueno, si queréis pillar esta, si os gusta, vale, hace mucho más daño, pero tampoco hace tanto daño como para que os rente, ¿vale? Es decir, tiene 8 balas que hacen 61 de daño, pero es que con el otro tiene 18 balas con 44. La diferencia van a ser 2 balas. ¿Qué diferencia de tiempo hay en disparar 2 balas con una pistola cuando literalmente tienes 0 recoil, 0 retroceso como tal? Bueno, eso ya es a gustos colores, ¿vale? Igualmente, con Fuze, como ya sabéis, podéis tener tanto cargas de munición, cargas pesadas o humos. Esto ya es un poquito a gustos colores, eso sí, ¿vale? Fuze ya no sirve como Bleach, que he dicho que la carga de munición ligera puede serviros para ir en solitario. Es raro, la verdad, pero bueno, al final lo que vas a hacer con Fuze es intentar llegar a una posición. Esa posición suele ser, obviamente, encima del objetivo, ¿vale? Justo en el techo del objetivo, para intentar romper absolutamente todo. Aquí lo más normal es, si tienen trampillas, vais a coger justamente eso. Si no, bueno, igualmente también podéis abrir los techos con esto, ¿vale? Pero eso sí, en este caso tenemos algo bastante común con Montaña, es que Fuze de normal también te va a utilizar jugando con otros jugadores, ya que ese escudo tampoco te ofrece demasiada cobertura, no te ofrece demasiada protección. Y además, el 80% de las veces con Fuze vas a estar poniendo cargas, poniendo los Fuzes, poniendo, digamos, estando totalmente al descubierto, ¿vale? Vamos a ver los ejemplos con Fuze. Mapa más característico para Fuze, literalmente el mapa de chalet, están abajo del todo las bombas. Lo que vamos a hacer es, empieza a limpiar, para obviamente que no te destrocen, la parte superior, ya que tu objetivo es entrar a la zona principal y limpiar toda esa zona, ¿vale? ¿De aquí podréis entrar? Sí, podéis entrar perfectamente, ¿vale? Lo malo, que en el momento que entréis ya estáis, uno, jodidos por una persona que puede estar aquí, una persona que puede estar justamente en esta posición, ¿vale? O jodidos por una persona que puede estar por aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el momento que vosotros estáis yendo por aquí de frente, puede venir una persona desde aquí, ¿vale? Por eso, lo mejor con Fuze es, directamente te vienes por aquí. Bueno, aparte, haces el típico este truquito de mientras esté la barricada, pones aquí el Fuze, ¿vale? Para que caiga sobre todo esto y destruyas todo, pero bueno. Aquí te pones a dronear toda esta posición, ¿vale? Tienes que dronear tanto uno, si hay alguien aquí escondido, ¿vale? Te pones a ver así de manera rápida. Vamos a ver qué hay por aquí, ¿vale? No parece haber nada. Vale, perfecto, te pones a dronear absolutamente todo esto. Vale, no hay nadie azules, no hay nadie aquí en biblioteca. Vale, nada de biblioteca, nada por acá. Vale, igualmente, esto lo sueles tener ya droneado, ¿vale? Con un drone que ha dejado posicionado aquí de anterior, ¿vale? Vale, justamente por aquí. Vamos a saltar por acá. Ahí tenemos, ¿vale? Con este dron deberías tener ya toda esta información, pero bueno. ¿Todo esto listo? Venga, ahora sí que sí, todo esto como tal está controlado. Tenéis igualmente un compañero detrás vuestra, ¿vale? Que os va cubriendo la espalda por si acaso. Vais por aquí, exactamente la misma regla que con Bleach, ¿vale? En el momento que pasáis a una nueva habitación, un nuevo sitio, os agacháis, ¿vale? Es decir, vais corriendo durante todo el tiempo, nuevo sitio, os agacháis, ¿vale? Todo el tiempo corriendo, os agacháis, ¿vale? Todo el tiempo, os agacháis porque hay una escalera y pueden estar viendo como tal, ¿vale? Una vez que tenéis controlado todo esto, más de lo mismo con cocina, ¿vale? Vais bajando con el segundo dron. Bueno, vamos a superar. Con el segundo dron vais a revisar la zona de cocina, vais a revisar la zona de bar como tal. En el momento que está todo esto bien, ¿vale? Habéis revisado todo esto, vuestro equipo ya está cubriendo todo. En este momento ya empezáis a meter las cargas de Fuze, ¿vale? Como veis, en el momento que metéis la carga de Fuze, os quedáis con totalmente descubierto, ¿vale? Por eso, intentad que cuando vayáis a poner las cargas de Fuze, es decir, ¿por dónde creéis que puede venir el enemigo? ¿Por aquí detrás vuestra? Vale, pues entonces cuando vayáis a poner la carga, que sea de espaldas a ese lugar, ¿vale? Para que obviamente el escudo se os quede detrás vuestra, ¿vale? Acto seguido, como veis, vosotros ponéis la carga justamente. Espérate, que se me ha matado. Vosotros ponéis, o mejor dicho, activáis la carga cubierto, ¿vale? Eso es algo bastante guapo de los escudos, que podéis literalmente activar todo desde atrás. Una vez que habéis hecho todo esto, podéis poner a abrir absolutamente todo, ¿vale? Vale, fijaros cómo está el suelo, gente. Para que vosotros veáis,
De normal, un pequeño truco a la hora de romper, que eso ya va un poquito para todo, ¿vale? De normal, esto no es el 100% de las veces, pero en la gran mayoría de casos es así, ¿vale? ¿Veis el suelo que va la, digamos, las ¿cómo decirlo? Las líneas van en aquella dirección. Si van en aquella dirección, el 80% de las veces, significa que las vigas van de manera contraria, ¿vale? Es decir, las líneas van hacia allá, por tanto significa que van a ir hacia allá, digamos, las vigas. ¿Esto para qué lo vais a hacer? Esto, obviamente, a la hora de romper, lo que vais a hacer es, esto significa, si está para allá, significa que se va a abrir hacia allá. ¿Para qué hacéis esto? Para, obviamente, en el momento que vayáis a romper, os pongáis directamente a picar desde aquí, ¿vale? Para que no tengáis que estar perdiendo tiempo viendo desde aquí, porque no vais a ver tanto directamente desde aquí, ¿vale? Es un pequeño consejito, un pequeño trick, que esto funciona en, lo he dicho, no funciona en el 100% de los casos, en todos los techos y tal, pero en la gran mayoría sí, ¿vale? Si el suelo está hacia allá, significa que las vigas están hacia allá. Y gente, no puedo deciros mucho más con Fuzzy, la verdad es que al final sigue las mismas reglas que un Bleach, pero con la diferencia de que no puede cegar, por tanto vas a tener que tener mucho más cuidado hacia allí. Si está en aquella posición, vais a tener que ir andando, literalmente así, ¿vale? Porque encima os tiene toda la ventaja de la escalera, ¿vale? Le está a una altura más baja, pero te puede literalmente estar viendo todo eso, ¿vale? Está aquí el enemigo, vais hacia la izquierda, entonces en el momento que estáis aquí hacia la izquierda, perfecto. ¿Queréis que el tío está corriendo? Entonces ponéis directamente a sacar el escudo y disparar, ¿vale? Como ya habéis visto, tenemos muchísima ventaja a la hora de, como ya sabéis, por ejemplo, vemos allí un tío, directamente sacamos de manera también muy rápida. También te digo, es jugarse demasiado, ¿vale? Esto de coger y hacer así y disparar. Podemos hacerlo, es bastante arriesgado, ¿vale? Igualmente vamos bajando, aquí tenemos en cuenta que de normal suele haber una Zami, si no la hay igualmente nada. Podemos hacer prefer, que eso lo suelo hacer yo mucho, ¿vale? A posiciones donde no sabéis si hay algo, literalmente hacéis un prefer antes de ver nada, ¿vale? A golpe cuerpo a cuerpo, es decir, pegáis un golpe cuerpo a cuerpo para evitar por si alguien está ahí, ¿vale? Esta posición puede haber una persona justamente aquí en la zona de azules. Lo que vamos a hacer es, venimos por aquí, pum, acto seguido, miramos hacia allá, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede haber una persona justamente aquí, pero también puede estar aquí. Por lo tanto, vamos desde aquí, pumba. Nos quitamos desde la vista de ahí atrás para que nos puedan seguir viendo y directamente desde aquí, ¿vale? Más lo mismo, nos agachamos. Y en fin, gente, esto es lo de siempre. Queremos plantar, ya sabéis, de espalda del enemigo, lo más cubierto posible. Que están aquí las bombas, si está allí el enemigo, bueno, pues una de dos. Podemos plantar justamente aquí detrás para que justamente esto dé para allá. O si no tenemos controlado azules, directamente plantamos desde aquí, no se nos va a ver la cabeza, ¿vale? Plantamos de ahí mirando hacia allá, tenemos el escudo mirando hacia la zona de azules, va a estar a cubierto, ¿vale? Pero bueno, gente, hasta aquí la guía de cómo jugar con escudos. La verdad es que es bastante complicado en este tipo de situaciones poder decir absolutamente todo lo que sé de ellos, porque lo he dicho, me considero main montaña, me considero muy buen montaña como tal, me considero bastante buen main glitch como tal, y es raro poder explicar ciertas situaciones que no han ocurrido, que no me han pasado delante, ¿vale? Que no puedo explicarlas, digamos, con unos ejemplos delante. Por eso he ido metiendo ejemplos que he ido haciendo en partidas y directamente mientras lo estaba haciendo lo iba comentando o directamente pues lo habéis visto, ¿vale? Igualmente, mi gente, espero que os haya gustado muchísimo esta guía de cómo jugar con escudos. Ya sabéis que si queréis que traiga el cómo jugar contra escudos, porque obviamente esto es cómo jugar con ellos, que también hemos visto el tema de los counters, pero vamos a ver literalmente los principales counters, la manera más fácil de matar a cada uno de los escudos y qué hacer cuando, por ejemplo, venga un Blitz de frente, cada vez que venga un montaña, qué hacer contra él y ese tipo de cosas. Pero bueno, mi gente, sin más, obviamente el reto de 3000 likes para más vídeos como esto. Y por supuesto, si no estabas suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte, mi gente? Un placer, nos vemos en el siguiente videito con más y mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo.